Amigos de Mundo Now, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado de lujo directamente desde Colombia. Nos visita Jorge Muñoz y Tato. ¡Hola, masitas! Ya les llegué. Tato, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos contentísimos de estar aquí contigo en Atlanta. ¿Tu primera vez en Atlanta, Tato? Sí, mi primera vez. ¿Qué te parece Atlanta? Hermoso, me gusta. Me quiero venir a vivir a Atlanta. ¿Y las chicas de Atlanta, qué te parece? Muy hermosa, ya por ahí di mis papeles. No, Tato. Jorge, bienvenido también. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros en esta visita aquí en Atlanta. Cuéntanos un poco acerca, ¿qué vienes a hacer aquí a Atlanta, en los Estados Unidos? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estamos en la gira de los cumpleaños de Tato. Está cumpliendo 30 años. ¿30 años? Sí, y nos han invitado. Colombians nos ha hecho la invitación para hacer esta maravillosa gira por los Estados Unidos. Y pues llegamos a Atlanta a mostrar, pues primero que todo, el talento y a celebrar los 30 años de Tato. Entonces, ha sido maravilloso el recibimiento del público en Estados Unidos. La gente en Atlanta es muy caluroso. El sentimiento. Sí. La taza no rico, no, sí. Ya me invitaron incluso a cabalgata. Sí, a cabalgata. Sí, que pony, que me iban a dar un pony a mí. Que... Ah, ya sé ya, cuál es. Sí. Ya sé de qué me estás hablando, Tato. El trino ese. Mira, 30 años, chico. Sí, quien me dé, ¿no? Sí, chiquitico, ¿no? Pero sí. Ya son 30 pero años. Poderoso. Poderoso. Sí, 30 años ya de nacimiento yo. ¿Cómo ha sido tu relación con Jorge, Tato? Cuéntame, ¿cómo te trata Jorge? ¿Es un buen padre? ¿Es un buen compañero de trabajo? ¿Cómo es Jorge? Yo soy... me preguntaron a mí. Cálmese. Bueno, a ver qué te dijera. Jorge tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Aunque no estaría de más, y aprovecho las cámaras para hacer un servicio social. Ok, dígame. Se requiere de ventrílocua nueva, preferiblemente americana, que tenga buenas piernas. Ya, no más. Porque este gordo ya está muy paila. No, pero la damos bien. La damos bien y a veces es bueno. ¿Es bueno? Sí, a veces es bueno. Y cuéntanos un poco acerca, porque Jorge es humano y tú eres un mico, eres un mono. Sí, ¿tu mamá era mona o cómo es la cosa? Bueno, realmente, pero que no salga de aquí. Ok. Jorge no es mi papá. ¿Cómo? Biológico, no. Ah. No. No, bendito Dios, ¿qué tal donde hubiera sido este mantanceo? No, ni mi madre, que en la gloria esté... La Gloria es una finca que tenemos allá en Colombia. Okay. Y allá vive ella. y mis padres reales están en las selvas. ¿Sí? De Colombia, del Guaviare. Sí. Aunque mucha gente dice que padre no es el que engendra, sino el que cría, no el que lidia. Sí, es verdad, pero con este no. No te ha lidiado. No. Este no. No sabe lidiar conmigo. Él como que no, como que se exaspera muy rápido conmigo. Sí, pero sí. ¿Por qué será eso? A ver. No, yo no sé. Yo soy muy pacífico. Yo soy tranquilo. Yo soy un mico que no hace nada. Mira, Tato, y aquí hablando entre tú y yo, ¿cómo están las chicas? ¿Cómo están las novias en estos 30 años que llevas de vida? Porque debes haber tenido, con toda la fama que tienes, no solo en Colombia, sino ya también en toda Latinoamérica y el mundo, debes tener muchas fanáticas y muchas admiradoras. A ver, ¿qué te digo? Vos sabés que soy sencillo. Esto del arte me ha abierto muchas piernas. Puertas. Eso. Y la verdad, sí he tenido una que otra novia. Y tú... 7,200. Sencillo, ¿verdad? Sí, algo sencillito hasta el 2000. Ah, ok. Hasta el 2000. Ahí llévate la cuenta. No, digo yo, hasta el 2019, como 2020 no se cuenta, ¿no? Eso, no, ese año... Descartado, ya. Sí. Eso, ay, no he podido hacer nada. No nos acordamos de ese. No, además era tocada yo con yo, porque estábamos solos en casa. Pero de estar acá ya otra vez retomamos y sí, en cada país es como el marinero. Okay. En cada puerto, un amor. Ah, mira, ¿y qué requisitos, por lo menos ahorita que estás aquí en Atlanta, que estás en los Estados Unidos, qué requisitos estás buscando tú para conseguir ese amor? Porque veo que tienes un corazón muy grande, pero sí. Tiene no que haber una chica corazón que, de sí, pero sí. Que te dé dónde es. Que me dé dónde es. Que tenga una boca grande. No, a ver. Que tenga papeles. Esto es lo primordial. Lo primordial. Ok. Que puede ser americana, sí, obviamente americana. Rubia, espantanante. Que tenga las manos grandes. Ok, sí. Entiendo.
no soy muy exigente, simplemente que la vaya bien conmigo, que le gusten las monerías para hacer muchas conmigo. Jorge, cuéntanos un poco ahí hablando contigo, ¿cómo te inicias en este mundo de ser ventrílocuo? La ventriloquía nació en mí cuando tenía 17, 18 años prestando servicio militar en San José del Guaviare, un departamento de Colombia, en los Llanos Orientales, ya entrando en la selva. Y veía yo mucho Festival Internacional del Humor, veía yo grandes ventrílocos como Coco y su pandilla de Costa Rica, Mac Fanton, Carlos Donoso. Entonces como que nació ese gusto por la ventriloquía, decía yo, ¿cómo será? Empecé a practicar con una media y se fue dando, fue empírico. Okay. Busqué material para estudiar, había muy poco en inglés, en español no había nada en ese entonces. Hoy en día, pues obviamente con las redes y con el internet ya se puede hacer mucho más. Pero realmente fue empírico y así empecé cuando estaba prestando servicio militar. Entonces, Tato nació en el ejército. Fue en el Army. Fue tu primer personaje, Tato. Sí. Ha sido el primero y es el mismo hace 30 años. Wow. Se le han cambiado algunas cositas. No diga eso. No. No, eso lo borran, ¿no? Ok, ahorita lo corto. Pero sí, consumir colágeno es bueno. Mírame, 30 años. No, 30 años. ¿Sí? Estás como si tú acabaras de nacer prácticamente. Una viga, un roble, Dean. Jorge, ¿cómo nace Tato? ¿Por qué Tato? ¿Por qué un mono? Cuando terminé de hacer mis prácticas, salí del batallón a un permiso, todavía no había salido, okay. Estaba enfermo, y salí de permiso al pueblo, y en ese pueblo hoy en día viven mis padres aún en San José del Guaviare. Mi mamá tenía una floristería donde también vendía peluches, muñequitos, y habían elefantes, osos, perros, gatos, y habían dos micos preciosos que cuando los vi fue como amor a primera vista. Ay, ese cuento está muy chido. Diga que me consiguió en Las Vegas, $5,000 costé. No, eso no costó. Bueno, había que chicanía, de todas formas. Y entonces, entonces le dije a mi mamá que me regalara el muñequito, el mono. Que no. Es el negocio, ¿cómo me le ocurre? Y la molesté tanto hasta que, ay, tome, y me lo regaló a él. Era un peluche cerrado, le mandé a abrir la boca, le abrieron la nuca, le hicieron la manga y empecé a trabajarle. Cuando regresé yo al batallón, ya te imaginarás uno regresando de soldado al batallón con un muñeco de peluche debajo del brazo. Hoy en día se le dice bullying, en ese entonces era la mamadera de gallo, pero horrible, o sea, pero yo estaba proyectándome y es lo que le digo a los muchachos cuando dicto los talleres. Ustedes proyéctense a lo que quieren y no les importe nada lo que les digan. Si ustedes ven que están haciendo un trabajo bien, con disciplina y con tesón, háganle que algo va a resultar de eso. Cuando me sentí capacitado, le dije al coronel, al comandante del batallón, le dije, mire lo que yo hago. Quedó aterrado. Me dijo, vaya inmediatamente que le hagan un uniforme a ese muñeco y usted pasa a la oficina de operaciones cívico-militares. Y empezamos a salir, la primera presentación fue un día de la madre, en un colegio, estaba el aula múltiple llena de mamás con sus hijos y me vieron llegar, yo era súper flaquito y Tato era gordo porque tenía el peluche nuevo, entonces los pelos eran largos, entonces okay. Era completamente diferente a hoy en día. Sí, completamente. Cuando me vieron llegar quedaron como extrañadas, como un teatrino, ¿dónde va a meterse él para esconderse y el títere por fuera? No, cuando me senté a Tato en las piernas. Cuando solté como el primer chascarrillo, ellos soltaron la carcajada y dije yo, sirvo para esto. Y en primera fila había una señora con un bebé y el bebé no hacía sino decir, mie Tato. Y la mamá le decía, no es un gato, es un mico. Mie Tato. El niño siguió diciendo, él le puso el nombre a Tato. Ese día le pusieron el nombre. ¿Te has vuelto a conseguir ese niño? Debe tener 31 años. No, nunca supe quién era. No, debe tener 31 años. Ese fue el que me bautizó. ¿Qué tan difícil es? Bueno, el arte de ser ventríloco es complicado, es difícil, supongo yo que es difícil. Pero más difícil es lo que tú haces, o sea, vas variando de personaje en personaje, cambiando una voz con otra, interactuando uno con otro. ¿Qué tan difícil es eso, Jorge? Es complejo porque se requiere de muchísima concentración.
yo debo tener, bueno, cuando tengo dos personajes, yo hago dos personajes a la vez. Y depende del estado de ánimo, tres. Bueno. Sienta el tercero, no. Tato. Okay. Entonces, depende del estado de ánimo, no, hombre. La concentración, porque las voces de los personajes también deben, pienso yo, deberían ser diferentes a mi voz real, ¿sí? Yo no puedo hacer mi voz y que inmediatamente hable el muñeco y hablen igual, porque se pierde la concentración del público, no gusta. Cada personaje debe tener su voz característica, en cada personaje hay que crear esa personalidad en él, vaya la redundancia. Entonces, sí, estar Tato, por ejemplo, Tato y el abuelo, o Tato y Tito, que Tato es el chiquitín, el Tito es el chiquitín. Una vez estábamos así y me desconcentré y le puse la voz de Tito a Tato. Entonces quedamos todos, como todo el mundo conmigo, como así, y lo que hizo Tato fue, para que vea que yo también sé imitar. Y entonces empezó a hacer imitaciones, las licencias que tiene el humor. Entonces la logramos sacar con humor también. Pero entonces eso no lo nota la gente y lo vuelvo gracioso. Pero sí, es de muchísima concentración. Además, nosotros llevamos una columna vertebral de lo que es el show, pero el público nos va dando todo, nos va dando todo. No, y lo difícil que es hacer comedia, que es hacer humor, sí, ¿no? Por supuesto, no todos tienen el mismo sentido del humor, no a todos nos hace reír lo mismo. Y ahora que está, por lo menos, y cada nacionalidad tiene un humor totalmente diferente, hasta las mismas personas del mismo país. Por supuesto, entonces es lograr ese balance, ¿sí? Porque tú tienes que llegar en el show y empezar a monitorear o sondear. ¿Cuáles son, digamos, esos primeros minutos o cuántos minutos te tardas tú en descifrar al público y decir, ya, con el saludo? Con el saludo y con cosas que le hayan pasado a Tato ese día, ¿sí? Entonces, empiezo como con lo que le... Porque nosotros hacemos es un humor muy cotidiano de lo que nos pasa en el diario vivir. Entonces, lo que me pasó en la ciudad ese día, con eso empiezo a sondear la gente. Lo que estábamos hablando ahorita de... ¿De la cabalgata? Sí. Porque tú conoces. Me han hablado, Tato. Yo nunca he ido, pero me han hablado. Sí, el amigo del amigo del amigo. Entonces, cosas como esas calan en las personas. Entonces, cuando yo empiezo a ver que sí, es por ahí. Hay varias formas de hacerlo. Entonces, empieza uno a buscar con cuál. Cuando se empieza a escuchar risa unísona, ahí es donde. ¿Qué te ha dejado estos 30 años de carrera? El cariño maravilloso de la gente, que tomen a Tato como un personaje vivo, que lo tomen como que él tiene vida. Para mí eso es indescriptible. Amo lo que hago. Eso se nota. Se lo traga todo lo que gana. A mí no me compra ropita casi. Sí, señor. Sí le compro ropa. No, pero esos jeans están. Y de Dinosaur. Dinosaurio. Ah, sí. A mí me gusta mucho el Dinosaur. Sí. ¿Y diste mis tangas? No. Son Animal ¿Tangas? Trim. ¿Tangas? ¿O boxer? Animal. ¡Ay, tangas! Sí, tanga Animal Trim. Ah, bueno, va con tu raza, ¿no? Ah. Claro. Es eso, y es maravilloso sentir el cariño de la gente y también ver que traspasa las fronteras. Entonces, a donde vayamos, Tato va dejando esa estela de humor y de amor con ellos. Yo voy a hacerle dos preguntas, la misma pregunta a ustedes dos. Vamos a empezar con Tato. Tato, ¿qué significa para ti, Jorge? Ah, esas preguntas. Siguiente, next. Jorge, bueno, sí, es mi papá. Tenemos que convivir juntos. Es la familia, ¿no? Ok. Son amigos que no se escogen. El que me puso. Hay que calárselo. Y entonces, pues, convivir, vivir y disfrutarlo. Oh. Ay, qué lindo, Tato. Ya no vas allá a llorar, ¿ok? No. Mentira, yo no lloro. Jorge, y para ti, Tato, ¿qué ha significado en estos 30 años de vida artística? Un cambio de vida y un reencontrar personas maravillosas que han llegado a nosotros. Tato es un hijo, es mi hijo mayor, por cierto. Él no va en maleta nunca, siempre lo cargo conmigo. Tato es...
Es mi peluchito. Ay, no jodas. ¿Sí ven? ¡Auxilio! ¡Auxilio! Jorge, muchísimas gracias. A ti, muchísimas por haber gracias. Estado con nosotros hoy. Tato, hoy un placer. Ah, ya. Muchas gracias a ti y gracias a todos ustedes. Mundo, wow. Wow. Gracias, Tato. A todos ustedes también. Espero que hayan disfrutado esta entrevista. Yo soy Alfredo Suárez y me despido hasta otra oportunidad.